investigación científica que respalde lo que nosotros estemos comentando acá y un equipo de producción extraordinario que siempre nos ayudan con la parte de los audiovisuales. Claro. Vamos a hablar hoy entonces también, aparte de la asfixia, sobre la efeméride. Estamos hablando que hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente o el cuidado del medio ambiente, doctor. Uh-huh. El medio ambiente que orbita alrededor de nosotros y que tenemos que cuidarlo día a día. Cada día, valga la redundancia, surgen más empresas y grupos altruistas sin fines de lucro que intentan aportar algo de valor e intentan preservar y cuidar el medio ambiente. ¿Y cómo nosotros, doctor, podemos ayudar con ese compromiso de cuidar lo que por gracia se nos ha dado y que tenemos que mantenerlo como está para que nuestros hijos y nuestra descendencia pues lo puedan heredar? Claro, ¿qué le parece este tema, doctor, de medio ambiente? Mira, el ambiente es parte de la salud misma. Uh-huh. Recuerda que un ambiente tóxico, contaminado, un ambiente donde no exista una estabilidad psicosocial y emocional, diría yo, correcto, es peligroso. Decía José José, una de las canciones, las palomas vuelan donde hay paz. Y el ambiente social no solamente tiene que ver con la parte de la paz, sino también con lo que se respira, con lo que se toma y con lo que se come. Todo pueblo en la historia, tú te has dado cuenta que tiene siempre un río. Donde quiera que sea formado una provincia, busca lo que hay un río cabecera, que es lo que le permite la fuente de la vida, la fuente de la misma parte que tiene que ver con la naturaleza, como son los árboles, uh-huh, los bosques y los campos. Eso incide en que nosotros estamos muy ligados al medio ambiente. Y si el medio ambiente se nos hace hostil, la vida es difícil. Esto sucedió cuando vimos en Chernobyl, con la explosión de Pripyat. En Chernobyl, sí, sí. Exactamente, en esta parte, donde una radiación se escapó. Y esta radiación, sin saber, comenzó a invadir y comenzó a ser inhóspito, irrespirable, invivible, el espacio donde muchas personas tenían como una vida común y natural. Y el medio ambiente tiene que ver específicamente con el hábitat natural. El ser humano está hecho para vivir, respirar oxígeno, correcto, tomar agua y comer alimentos saludables, uh-huh, que no tengan que ver con estas cosas químicas que hemos inventado, que no hemos dado cuenta que hemos estado haciéndole daño a nuestro cuerpo, a nuestra, uh-huh, población, y que otros se han hecho ricos envenenando la salud de muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cuidar el medio ambiente? Recuerde que acá en Plan Médico, aparte de hablar sobre salud, tratamos de enriquecer el contenido con cierto conocimiento o con valor agregado, cultura general. Claro, claro. Y las efemérides forman parte de este tipo de categoría. Así que, producción, por favor, colocar la primera imagen en donde vamos a dilucidar una habitación bien alumbrada, pero con luz natural. Nos, uh-huh, quiere decir a nosotros que aprovechemos los cambios de horario y aprovechemos la luz natural para hacer nuestros quehaceres, tratando de eliminar el uso continuo y diario de la luz artificial. Gracias. O la luz eléctrica. ¿Qué le parece, doctor, claro, este método para nosotros poder ahorrar energía y cuidar el medio ambiente? Excelentísimo, porque entonces estamos usando una energía natural que, uh-huh, no hay que invertir ni en combustible, ni hay que invertir en petróleo para producirla, ni tratar de llevarle cablerías. El problema es que esa luz viene con calor aquí. Porque si fuese una luz que viniera media frita o sin ese calor abrasante que te envuelve en la calle ahora mismo. Sí. O sea, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo creo que la pandemia ahora es de calor, no es de COVID-19. Es que el medio ambiente está afectado directamente porque lo que nosotros, uh-huh, hemos hecho con, sí, él es agredirlo constantemente. Correcto. Este asunto de que hubo de esta pandemia ayudó un poquito a que el medio ambiente se refrescara un poquito. Se cerraron las industrias, se cerraron los vehículos. Se impidió en algunos países que se hiciera una cuarentena real, porque en el nuestro no había cuarentena nunca. ¿Y aquí hay cuarentena? Y esto, nunca la ha habido. Y en este sentido, nosotros hemos visto que sí, el medio ambiente puede regenerarse. Y hay una forma natural con la cual, uh-huh, la misma vida natural y biológica Dios dejó establecida. Los huracanes, las tormentas, son buenos, las lluvias tienen sus beneficios. Siempre que pasa un huracán, se limpia todo el espacio. Corren los ríos, se destapan las tuberías, se lavan las casas, se lavan las calles. Cortan muchos árboles, pero son árboles viejos. Surgen árboles nuevos y deja mucho beneficio en el futuro. Siempre y cuando aprendamos a vivir con los huracanes, porque los países tropicales, como el nuestro, que está en el mismo trayecto de los huracanes, que igual que el usted sol, sabe, tiene ese gran problema. Usted sabe que hay una corriente filosófica que quiere explicar o nos quiere decir que la Tierra es un ser vivo. Entonces, sí, los huracanes, las tormentas podrían ser la inmunidad, obviamente, de ese ser vivo para tratar de combatir quizás una plaga, un virus que somos nosotros que lo estamos afectando. Un daño que le está afectando. Un daño que nos está afectando. Pero los mismos temblores de tierra también tienen razones. Por ser. Sí. Y los volcanes, señores. Ahí también la naturaleza tiene mucha manera de hacernos ver a nosotros su poder, su fuerza y de enseñarnos a nosotros que tenemos que cuidarla.
Exacto. Para que ella nos siga cuidando a todos nosotros. Por favor, producción, colocar la segunda imagen. Tenemos, bueno, vamos a pasar entonces a la tercera. Esa es la tercera. Tenemos ahorrar más energía y tratar de desconectar más aparatos tecnológicos que no estemos utilizando en el momento. Recuerden que puede ser que en nuestra habitación tengamos una regleta con el celular conectado, con la televisión, con la consola de juego, con un sinnúmero de aparatos que en ese momento no están siendo aprovechados, pero están consumiendo una energía que tarde o temprano le puede causar daño al medio ambiente. Entonces nosotros obviamente podemos ayudarlo, aparte de comenzar a utilizar la luz de manera natural, pues tratar de desconectar los aparatos tecnológicos que no estemos utilizando en este momento. Producción, por favor, la próxima imagen que tiene que ver con el agua, a ver si me la pueden encontrar y me la pueden colocar en pantalla. Y doctor, ¿qué importancia tiene el agua dentro del cuidado del medio ambiente? Tenemos que tratar de economizarla, porque es un recurso natural que aunque lo tengamos en abundancia, puede caer en una escasez. Dice que las próximas guerras no van a ser ni por petróleo, ni por oro, ni por diamantes, va a ser por agua. Porque si hay algo que nos mueve a nosotros a buscar, es el agua, señores. Sin el agua es imposible la vida. Sin el agua potable es imposible porque ni siquiera lo que es la base de nuestra necesidad la podemos hacer. Recuerde que el 68% o más es agua de nuestro cuerpo. Sí. Por eso nosotros nos deshidratamos, nos enfermamos y creamos enfermedades específicamente por falta de agua. Y del planeta también. El planeta es vivo. Como tú has dicho, el agua del mar a través de los rayos solares se calienta y forma las nubes. Entonces las nubes van volando todo el mar hasta llegar a tierra y desplegar en ella lo que nosotros llamamos específicamente las lluvias. Correcto. Y las lluvias lo que le da la vida al reciclamiento del mismo proceso. Vamos a ver qué otra imagen me tiene producción para ver qué sorpresa me tiene y me pondrá en pantalla. Vamos a esperar. Tenemos, mira, creo que el doctor no va a estar de acuerdo con esto o quizás si está de acuerdo no lo va a hacer. Aprovechar las bicicletas y dejar de utilizar pues el automóvil para reducir el dióxido de carbono que puede expulsar y los humos nocivos que pueden afectar el medio ambiente y la capa de ozono. Yo sé que en estos lugares o en este tipo de ecosistemas es muy difícil dejar de usar el vehículo y comenzar a transportarse en bicicletas, incluso a pie. Por eso es recomendable que vivamos cerca del lugar donde trabajemos para tratar así de aprovechar estos instrumentos manuales que pueden ayudar demasiado al medio ambiente. Obviamente el calor de República Dominicana, de las Islas Caribeñas, puede impedir en un alto o pequeño grado la utilización de estas bicicletas o de caminatas. El doctor Rafael Guzmán, yo sé que no se va a montar en una bicicleta, ahora en este no calor, va no a caminar hacia el trabajo. Yo lo puedo hacer porque a él no le gusta quizás llegar sudado, a mí tampoco, pero es cuestión de costumbre. Pero creo que acá en República Dominicana, por el asunto del calor, va a sobrepasar las ganas de querer ayudar al medio ambiente. Así que tenemos que olvidarnos de eso. Pasemos a la otra imagen donde presentamos unas bolsas. Así. Tratemos de utilizar bolsas de papel o bolsas de tela, porque conocemos que el plástico dura muchos años para degradarse y lo que queremos es tratar de ayudar los recursos naturales que son escasos y tratar de eliminar la mayor cantidad de contaminación en el planeta. Así que por eso muchas empresas y muchos supermercados han optado por eliminar por completo sus fundas e incluso si la van a hacer, pues lo hacen de papel o de tela. Y también las baterías desechables, tenemos que eliminarlas y comenzar a utilizar baterías recargables. Tenemos que tratar de utilizar las cosas que podamos reutilizarlas nuevamente y no desecharlas, porque las fundas las desechamos, el papel lo desechamos. Tenemos que tratar, obviamente, de cultivar ese hábito de reutilizar, de reciclar las cosas siempre y cuando se puedan desinfectar y sean funcionales una y otra vez para el objetivo que queremos. Sí, porque este material electrónico es muy tóxico. Correcto. Al espacio y al tiempo. No se degrada y comienzan a producir cambios incluso de las aguas subterráneas donde están cayendo ellos. Y otro es que están eliminando un tipo de radicales que van impidiendo que el medio ambiente sea saludable. Recuerda tú que uno de los elementos más importantes que Dios creó en la Tierra fue la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que tenemos a nivel de la atmósfera que impide que los rayos ultravioletas y lleguen de manera incidental a nuestro cuerpo, si no nos calentaríamos muchísimo más de lo que nos estamos calentando ahora. Y es interesante el proteger la capa de ozono,
porque le hemos ido destruyendo con un sinnúmero de elementos que estamos produciendo en la propia tierra. La misma combustión ha hecho que se caliente tanto esta capa que la ha degradado, y hemos visto que los polos helados que tenemos nosotros, como el polo norte y polo sur, ha comenzado a destruir, a desbaratar los grandes icebergs, porque se está perdiendo. Entonces el calentamiento global está provocando que las mareas de los mares suban, que el clima se ponga más caluroso, más tremendamente peligroso, y que también más inestable desde el punto de vista de los huracanes y las tormentas. Señores, hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. Nosotros sumamente contentos de que ustedes hayan formado parte de esta nueva entrega de Plan Médico con un tema sumamente interesante, la asfixia, y de igual manera formando parte del esqueleto logístico del programa Las Efemérides como Día Internacional del Medio Ambiente. Recuerde seguir compartiendo el contenido, agradeciendo como siempre a Dios por la oportunidad de permitirnos disfrutar de un día más de vida y de poder utilizar las plataformas físicas de Cachicha para proyectarnos de manera digital y llegar a sus hogares. Doctor, muchísimas gracias por, como siempre, compartir sus conocimientos. Y para terminar, obviamente, antes de la pausa, yo mencioné, doctor, que un grupo de médicos de la Universidad de Harvard estudiaron y dieron la conclusión de que en el momento de tener coito en esta cuarentena es mejor utilizar tapabocas o mascarilla y evitar posiciones en la cual haya cercanía de los rostros de las personas que están teniendo la intimidad. ¿Qué le parece esa barbaridad? Muy mala. Para no decir otra cosa fea. Lo primero, que no es hacer el amor. Lo segundo es que no hay manera de usted evitar un contacto directo. ¿Y qué hace el amor? Y tercero, no hay manera de compartir lo más lindo que Dios ha hecho, que es mirarnos, que es escucharnos, que es olernos, que es disfrutar. Entonces, vamos a disfrutar la vida, vamos a cuidarnos, vamos a tratar de ver cómo vivimos con este virus y con todos los virus que van a llegar y con lo que tenemos aquí. Nada va nunca a impedir que los seres humanos podamos transmitir nuestra raza y hacerla persistente, porque hemos tenido a través de la historia un sinnúmero de amenazas y aquí estamos. El coronavirus será otra más que pasará a la historia, y viviremos con ella como vivimos nosotros con los virus anteriores que hemos vivido. Doctor. Señores, sí. ¿No se puede hacer el amor entonces con mascarilla? No, señor, no sirve. ¿Y cómo que sirve entonces? Y inícese, cuídese y hágalo bien como Dios manda y como usted manda. Si vamos a estar con eso, no hagamos nada entonces. Comparte, exactamente, no sirve. ¿Cuál es el miedo? Señores, nos vemos en una próxima entrega de Plan Médico. Recuerde compartir el contenido. ¿Y qué va a decir, doctor? Hagan el bien y no miren a quién. Hay que mirar a quién, sí, porque esta semana.